Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal. Hoy les mostraré cómo realicé este lindo kimono tipo bata. Puede ser para la playa o cualquier ocasión. Es muy bonito y fácil de realizar. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones de todo lo nuevo que voy subiendo. Voy a comenzar con 146 cadenas. Luego les voy a dejar una tablita con las distintas tallas y la cantidad de cadenas que tenemos que tener. 146 cadenas para la talla SM. Aquí ya tengo las 146 cadenas. Vamos a utilizar una aguja crochet número 4 milímetros y un hilo de algodón delgado entre 1 y 1,5 milímetros de grosor. Cuando tengamos la cantidad de cadenas que necesitamos, vamos a contar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en el tercer espacio, ahí, un punto alto. Así. Una cadena de separación y en el mismo espacio un punto alto. Así nos debe quedar. A partir de ahora haremos una, dos, tres cadenas y nuevamente en el sexto espacio, esta vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí en el sexto espacio, el punto alto, la cadena y el punto alto. De esta manera nos irá quedando esta vuelta. Una, dos, tres cadenas al aire y en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí en el sexto, el punto alto, la cadena y el punto alto. Finalizando la primera vuelta, una, dos, tres cadenas. Y aquí, 1, 2, 3, 4. Y en el último, que es el quinto, ahí el punto alto, ahí en el último. Ahora subimos con 1, 2 y 3 cadenas. Giramos. Y vamos a hacer una y dos cadenitas más. En total serán 5 cadenas. Ahora vamos al arco, al primer arco aquí, y haremos en el centro envolviendo un punto bajo. Ahí. Ahora una, dos cadenas, y aquí en el centro de la B que se nos formó, nuevamente el punto alto, la cadena y el punto alto. Siempre tejeremos en la B otra B, que son los dos puntos altos y la cadena. Bueno, así nos queda. Ahora nuevamente, una, dos cadenas. Me voy aquí al centro, envuelvo y punto bajo. Una, dos cadenas. Tomo lazada y aquí la B. El punto alto, la cadena de separación y el punto alto. Así será toda esta vuelta. Una, dos cadenas. Una, dos. Y aquí, punto alto, cadena y punto alto.
Ahí se nos va formando este punto. Y acá finalizamos la segunda vuelta, subimos con una, dos, ahí en el arco haremos el punto bajo, nuevamente una, dos cadenas, y ahora aquí dejamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y aquí en la novena, contando desde esta, ahí haremos el punto alto. Y ahí nos queda. Subimos con una, dos, tres cadenas. Giramos. Una, dos y tres cadenas más. En total vamos a tener seis. Ahí en este vamos a hacer el punto alto, la cadena de separación y el punto alto en el mismo espacio. Y ahí. Ahora lo que haremos es repetir este patrón. Nuevamente, una, dos y tres cadenas. Tomamos lazada, nos vamos ahí a la B, la cadena y el punto alto. Y ahí. Una, dos, tres. Cadena y punto alto. Ahí. Ahí nos va quedando. ¿Ven? Una, dos, tres cadenas. Y aquí vamos a contar, aquí donde se forma el moño, ¿ven? Contamos desde la base 1, 2 y 3. Y ahí el punto alto de borde. Ahí, ahí nos queda. ¿Ven? Aquí les voy a mostrar que avancé. Avancé todas estas vueltas. Para guiarse vamos a contar los huequitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cuando tengan 14 huequitos y 13 moños. Una vez que tengan todas esas vueltas, ven aquí, miren qué bonito que va quedando, vamos a comenzar con el otro punto. Este va a ser simplemente varetas. Vamos a subir con una, dos, tres cadenas. Giramos. Ahora, aquí en este arco, vamos a envolver y realizamos uno, dos y tres puntos altos en ese arco. Envolviendo, vamos a correrlos aquí en este espacio que se nos formó ahí en la B, otro punto alto ahí en el centro de la B, ahí otro punto alto y en este huequito ahí que es el punto alto de la B, otro punto alto y así vamos a ir tejiendo todos puntos altos. Y aquí ya tenemos el arco, entonces en el arco los tres. Uno, dos y tres. Ahí. Nuevamente, aquí en el espacio, punto alto. Aquí en la B, envolviendo, punto alto. Y aquí en el espacio del punto alto de la B, punto alto. Y los tres en el arco grande, dos, tres. Así vamos a hacer esta vuelta hasta finalizar. Aquí ya finalicé esta vuelta, ahora nos queda el arco.
En el arco vamos a realizar envolviendo tres puntos altos en el arco. Ahora contamos desde la base 1, 2, 3. Ahí en la tercera, contando desde la base, el punto alto de borde. Y ahí nos quedó. Ahora nuevamente subimos con una, dos, tres cadenas, giramos y vamos a realizar todas varetas nuevamente en cada espacio. Ahí. Esta vuelta será toda de varetas o puntos altos en cada espacio como se presente. Así. Y aquí contamos una, dos, y ahí en la tercera, contando desde la base, el punto alto del borde. Ahora subimos con una, dos, tres cadenas, giramos. Y aquí, en el punto siguiente, ahí pegadito a este que es el del punto, ahí haremos un punto alto. Y ahora vamos a hacer el punto ventana. Hacemos una cadena, dejamos un espacio en el siguiente, ahí, punto alto. Nuevamente, cadena, dejo el espacio y en el siguiente, punto alto. Cadena, dejo el espacio y en el siguiente, punto alto. De esta manera será toda esta vuelta. Y aquí en el último, la última cadena, en la última vareta, contamos desde la base 1, 2 y ahí en el tercero el punto alto de borde. Ahora subimos con una, dos, tres cadenas, giramos y vamos a repetir. Vamos a repetir este punto, ahí, el punto alto, la cadena de separación y en cada punto alto, un punto alto. Cadena y ahí el punto alto. Cadena, un punto alto. Así. Una vez que hayamos realizado 38 vueltas de ventanas de este punto, ahí finalizo la última vuelta y vamos a subir con una, dos y tres cadenas al aire, giramos. Y ahora vamos a hacer un punto alto aquí en el siguiente espacio, punto alto aquí envolviendo, punto alto en el punto alto aquí en la ventanita envolviendo. Punto alto en el punto alto y así vamos a realizar dos filas de puntos altos. Así nos va quedando. Ahí. Aquí finalicé las dos vueltas. Y en esta vareta contamos desde la base 1, 2 y 3, aquí en el tercer, en la tercera cadenita, contando desde la base el punto alto de borde.
Bien, ahora subimos con una, dos, tres cadenas, giramos y vamos a hacer una, dos y tres cadenas más. Tomamos la lazada y nos vamos a este no se cuenta porque es del punto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vamos a repetir el punto alto, la cadena y el punto alto. Así. Como realizamos aquí al inicio. Nuevamente, 1, 2, 3. Y ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí en el sexto, el punto alto, la cadena y el punto alto. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Finalizando esta vuelta. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. Contamos desde la base 1, 2 y 3. Ahí finalizo esta vuelta. En mi caso me dio 5 en el quinto. Ahí finalizo con un punto alto de borde. Así. Ahora subo con 1, 2, 3 cadenas. Giramos. Y hacemos 2 cadenas más. 1 y 2. Ahora vamos a este arco y el punto bajo. Una, dos cadenas nuevamente y vamos a la B. Envolvemos, punto alto, cadena y punto alto. Bueno, este punto ya lo vimos anteriormente, así que vamos a repetir lo mismo. Dos cadenas, ahí en el arco, punto bajo. Una, dos cadenas. El punto alto, la cadena de separación y el punto alto. Y así vamos a repetir. Cuando hayamos completado esta vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 huequitos o moños, 1, 2, 3, 4, 5 moños. 1, 2, 3 cadenas. En el último arco que se forma aquí, contamos desde la base, como venimos haciendo, 1, 2 y 3. Ahí el punto alto de borde. Ahora lo que haremos es repetir la vuelta de las dos filas de varetas o de puntos altos. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas. Aquí ya nos va quedando bien largo, ¿ven?, la parte de la espalda. Ahora haremos 3 puntos altos en el arco. Ahí. Un punto alto en el espacio. Ahí ese espacio de la B. Ahora envolvemos en el centro de la B y punto alto. Y nuevamente en este espacio, ahí en ese huequito, punto alto. Así será toda esta vuelta. 3 puntos altos en el arco. Ahora vamos al arco, como hemos hecho anteriormente, y hacemos 1, 2 y 3
puntos altos en el arco, envolviendo. Ahora contamos desde la base 1, 2, 3, ahí en el tercer espacio, ahí el punto alto de borde. Ahí está. Y ahí nos queda. Ahora vamos a completar con otra vuelta de puntos altos. Ver, nos queda igual que en el comienzo. Completamos con otra fila de puntos altos. 1, 2 y 3. En cada espacio un punto alto, como se presenta. Ahí no, porque es del punto, ahí en el siguiente punto alto. Así toda esta vuelta. Nuevamente. Hasta finalizar. Les voy a mostrar cómo va quedando el largo de la espalda, ¿ven? Esta es la espalda. Aquí van a estar los hombros. ¿Ven? Las dos hileras de puntos altos. Aquí las vueltas de ventanas. Nuevamente las dos filas de puntos altos. Y las vueltas de este punto fantasía muy bonito. Y ahora las dos vueltas, como hicimos aquí y aquí, de puntos altos. Así completamos el largo. Recuerden, suben con una, dos y tres cadenas, giramos, hacemos una, dos y tres cadenas más. Y aquí contamos una, dos, tres, cuatro, y ahí en el quinto, recuerden, en el quinto hacemos el punto alto, la cadena y el punto alto. Ahí. Luego era 1, 2, 3 cadenas y aquí era 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí en el sexto espacio, a partir de ahora, en el sexto espacio, recuerdan. Así vamos a completar con las vueltas necesarias para el largo que ustedes quieran. Y finalicé la parte de la espalda, el largo, todo el largo, ¿ven? Ustedes pueden dar más vueltas según la altura que tengan. Siempre se miden desde el hombro. La pieza desde el hombro hasta ver hasta dónde quieren que le llegue. Una, dos, tres cadenas. Y desde la base cuento un, dos, y ahí, como veníamos haciendo, el punto alto de borde. Ahí finalicé. Miren cómo va a quedar. Esta es la parte de la espalda. Aquí luego vamos a unir para tejer las otras dos partes, que son las delanteras. Le vamos a dejar una apertura entre 5 a 10 centímetros para el cuello. Ustedes van a ver qué apertura le quieren dejar. Y ahí van a repartir las partes para tejer los delanteros. Miren, así nos debe de quedar, ¿ven? Una vez colocados los marcadores, para dejar la apertura para el cuello, que les puede quedar dos espacios. En mi caso me quedaron tres espacios. Siempre lo importante va a ser que no sea tan grande la apertura para el cuello, y que en para cada hombro, para repartir cada hombro, tienen que quedarnos la misma cantidad de espacios, ¿ven?, que el otro hombro. Esta será la parte de la espalda, ¿ven? Ahora lo que harán es elegir cualquier extremo de los dos,
cualquier extremo y vamos a hacer la primer parte y todo el largo como hicimos la parte de la espalda. Vamos a colocar el hilo bien en el extremo, ahí. Pueden hacer un nudito para sujetarlo. Y ahí vamos a subir con una, dos, tres cadenas y una y dos cadenitas más. Y nos vamos al primer arco, que es este, ahí. Y vamos a hacer una, dos cadenas. Y aquí, ven que tenemos la B invertida, ahí envolvemos y hacemos otra B. Para seguir con este punto, haremos el punto alto, la cadenita de separación y en el mismo espacio el punto alto. Ahí. Ahí nos va quedando, ¿ven? Nuevamente, una, dos cadenas. Envolviendo, nos vamos aquí al arco. Una, dos cadenas. Y aquí, envolviendo, la B, el punto alto, la cadenita y el punto alto. Y ahí se va formando, ¿ven? El punto. Uno y dos. Y aquí. Así. Y vamos a realizar este punto hasta el primer marcador. Hasta aquí. Aquí llegué donde tengo el marcador. Ahí, en esa B. Y hago un punto alto. Ahí. Subo con una, dos, tres cadenas, ahora giro y ya a partir de aquí vamos a tejer lo mismo que habíamos tejido. Ahora haremos una, dos, tres cadenas más y vamos ahí a la B. En la B siempre vamos a hacer la B, punto alto, cadena y el punto alto, así. Una, dos, tres. Vamos aquí a la B envolviendo. Punto alto, cadena y punto alto. Una, dos, tres. Así vamos a tejer hasta finalizar la vuelta. Dos, tres. Contamos desde la base, como veníamos haciendo, una, dos y tres. Ahí en el tercer espacio, ahí, el punto alto de borde. Ahí. Ahí ya nos queda, ¿ven? Y ahora subimos con una, dos, tres cadenas. Siempre será igual para este punto. Y haremos una y dos cadenitas más. Y ahí nos vamos al arco. Así. Una, dos. Y aquí el punto alto, la cadena y el punto alto. Una, dos cadenas. Vamos al arco, el punto bajo. Una, dos. Vamos aquí envolviendo, punto alto, cadena y punto alto. Esto lo vamos a repetir a partir de donde iniciamos, aquí, ¿ven? Aquí iniciamos. Vamos a repetirlo una, dos, tres, hasta ocho filas. Aquí, como verán, ya tejí las ocho filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Cuento desde la base, 1, 2 y 3, ahí, el punto alto de borde. Bien, ahora, la novena y décima fila vamos a hacer todo varetas. Subimos con 1, 2, 3 cadenas, giramos y en el arco envolvemos y hacemos 1, 2, 3, así, y aquí en el espacio un punto alto, aquí en el centro de la B otro punto alto, en este espacio ahí el huequito de la B otro punto alto y en el arco, aquí en cada arco tres puntos altos. Así haremos esta vuelta. Aquí en el último espacio que es el último arco haremos tres puntos altos envolviendo. Esto ya lo hemos hecho anteriormente. Y aquí contamos desde la base 1, 2, 3. Y ahí en el tercer espacio contando desde la base el punto alto de borde. Y ahora repetiremos 1, 2, 3. La vuelta de varetas. Giramos el tejido y vamos a hacer un punto alto o una vareta en cada espacio, como se nos presenta. Así. Ahí. Y acá en la última vareta 1, 2 y 3, ahí el punto alto de borde. Y ahora vamos a repetir lo mismo que aquí. Subimos con 1, 2 y 3. Giramos y hacemos 1, 2 y 3 más. Y ahora contamos para comenzar, este no porque es del punto, a partir de este 1, 2, 3, 4 y ahí en el quinto, el punto alto, la cadena y el punto alto. Y ahí, 1, 2, 3 y a partir de aquí 6 espacios, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo es como cuando iniciamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Diecisiete vueltas vamos a repetir. Una vez que hayamos tejido las 17 vueltas, nos va a quedar con la parte de los arcos. Ahora repetiremos lo de la, como hicimos en la parte de la espalda, las dos vueltas aquí, las dos vueltas de varetas y todas las vueltas que hicimos de el punto ventana. Y luego repetimos las dos vueltas de vareta nuevamente, otra vez el punto, el calado, las dos de vareta y finalizamos con las vueltas del punto calado como la parte de la espalda. Esa será nuestra guía. Luego de eso vamos a comenzar con la otra parte. Cuando hayamos finalizado la parte delantera, la primera parte delantera,
aquí les va a quedar, recuerden, entre 3 o 2 espacios para el cuello. ¿Ven cómo quedó? Miren, esta es la parte del panel delantero. Coincide con la parte de la espalda, con la parte de atrás. Vamos a comenzar con el panel de la otra parte y vamos a colocar el hilo aquí. ¿Ven donde tenemos el marcador? Ahí. Con una, dos, tres cadenas. Vamos a seguir con una y dos cadenas más. Ahí. Y vamos a comenzar con el punto fantasía, como hicimos aquí. ¿Recuerdan? Cuando iniciamos, ¿ven ahí? Lo mismo. Todo desde aquí, cuando iniciamos, hasta todo el largo. Vamos a repetir lo mismo. Uno, dos, y aquí envuelvo el punto alto, la cadena y el punto alto. Una, dos cadenas. Bueno, esto ya lo hemos visto, así que ahora lo que haremos es repetir simplemente todo. Acá, si quieren, pueden ya quitar los marcadores y lo pueden colocar aquí, contando desde la base, una, dos, y ahí en la tercera pueden colocar para guiarse, que luego deben tejer ahí, en ese espacio. Van a realizar lo mismo que este panel. Una vez tejidas las partes delanteras, miren cómo queda. Acá ya cosí el lateral de esta y dejé la apertura para la manga. La apertura para la manga puede ser, primero vamos a dejar la apertura desde de 25 a 30 centímetros. La apertura de manga. Van a dejar una apertura y van a colocar un marcador. Aquí ya tejí todo el lateral, como ven. ¿Ven? Ya lo tejí con un punto deslizado del lado del revés. Aquí está la costura del lado del revés y se comienza tejiendo o cosiendo desde la parte de la base. Y van a tejer o a coser hasta la sisa. ¿Sí? Aquí no olviden colocar el marcador en las dos sisas para que nos queden igual. Una manera de comprobar es contando los espacios, ¿ven? Luego de los puntos varetas, pueden contar los espacios que coincidan las dos partes. ¿Ven? 1, 2, 3 y 4. Aquí me quedaron 4, pero pueden quedarle 3 también. Es según el ancho que ustedes quieran la manga para su bata. Una vez que colocan el marcador en la sisa de las dos mangas, hasta ahí deberán coser desde la base. Aquí me voy a la base para mostrarles. Pero recuerden colocar la prenda del revés, así, y enfrentar. Ahí. Una vez que enfrentamos las partes, que coincida, siempre fíjense que coincidan, comenzamos a tejer. En mi caso yo voy a tejer con punto deslizado, que es lo que más fácil me queda y más práctico. Enganchamos. Contando, ¿ven? Del arco 1, 2 y 3, ahí en la tercera cadena, con la otra parte en la tercera cadena.
sacamos y haremos punto bajo. Y ahora sí, que coincidan las dos, y vamos realizando puntos deslizados tomando las hebras. Ahí. Siempre los puntos deslizados van a ser flojos o dejamos un poquito, alargamos el punto para que no quede tenso nuestro tejido, para que no se deforme. Y si les cuesta realizar el punto deslizado o se les hace más engorroso, pueden coser. Eso es de acuerdo a lo que estén acostumbrados. Ahí. Ahí vamos. ¿Ven? Miren cómo va quedando del lado del derecho. Casi que no se nota ya. Aquí ya llegué al marcador. Siempre la costura es desde la base, como dijimos. Y vamos a quedar en la sisa donde teníamos el marcador. ¿Ven? Aquí me queda la apertura para la manga, así. Para guiarnos, nos debe quedar el marcador posicionado en el centro, ¿ven? Y nos debe quedar de un lado las dos aperturas grandes, serían los arcos grandes, así. Y me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 19 espacios. Eso es para que tengan en cuenta. Aquí ya realicé la manga. Esta manga será de guía. Y aquí comencé con el punto fantasía que ya lo hemos hecho. Y realicé del punto fantasía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Una vuelta del punto vareta. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del punto ventana. Una vuelta del punto vareta y 3 de la terminación del punto fantasía. Ahora podemos quitar el marcador y del derecho colocamos la pieza del derecho y comenzamos con el punto fantasía, con la primera vuelta. Subimos con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y ahí en el mismo espacio, pero tomando bien, ahí cuesta un poquito, tomamos dos hilos, ¿ven? Tomamos dos de a dos hilos y sacamos. Sería el punto alto, ahí se nos forma la B. Ahora nos vamos a ir a este arco, aquí, ven que nos queda así. Esta es la sisa, ahí es donde yo finalicé la costura lateral. Y ahí nos quedan los dos arcos y la B en el centro de los dos arcos. Ahora hacemos una y dos cadenas y vamos a este arco envolviendo punto bajo. Una, dos cadenas y aquí ven que tenemos que se nos forma como un moño ahí o una B, como quieran verlo. Ahí hacemos el punto alto, la cadena y el punto alto. El mismo punto fantasía que vimos anteriormente. Así. ¿Ven? Ahí nos va quedando. Nuevamente una, dos cadenas. Aquí en el arco, el punto bajo. Una, dos cadenas. Y aquí, ahí, en ese, la B.
Ahí. Una, dos cadenas. Envolvemos al arco punto bajo. Una, dos cadenas. Aquí la B. Punto alto, cadena y punto alto en el mismo lugar. Así. ¿Ven? Ahí nos va quedando. Ahora, una y dos cadenas. Ahí envolvemos. Punto bajo, una, dos. Ahí, punto alto, cadena y punto alto. Así. Una, dos cadenas. Punto bajo en el arco ahí anterior a las dos filas de varetas. ¿Ven? Que es la parte de adelante. Entonces haremos una y dos cadenas. Y aquí en el centro de las dos filas, ahí, la B. Punto alto, cadena. Y ahí volvemos y punto alto. Así nos debe quedar. Y luego dos cadenas y ahí al arco. Así seguimos tejiendo normalmente toda la circunferencia de la primer vuelta para nuestra manga. Aquí ya estoy en la parte de la sisa. Hice las dos cadenas. Ahí. La B. Nuevamente dos cadenas. Estos son los dos puntos altos que hicimos al inicio. Aquí al arco envuelvo, punto bajo. Una, dos cadenas. Y voy a contar desde la base ahí. En el primer punto de inicio, 1, 2 y 3. Ahí en el tercero hago un punto deslizado. Así. Ahí. Ahora voy ahí a esa cadenita y hago un deslizado en el centro. Un deslizado. Y ahora envolviendo, punto bajo. Así. Subo con 1, 2. Y 3. Y en el mismo espacio, punto alto. Y ahí nos queda ya la otra B del centro, ¿ven? De la sisa. Y ahora sí, 1, 2, 3 cadenas al aire y nos vamos a la B. Aquí ya comenzamos con el punto como realizamos anteriormente, este punto fantasía, 1, 2, 3 cadenas y en la B, otra B, punto alto, cadena y ahí mismo envolviendo, punto alto. Así será esta vuelta. Acá cierro, ya finalicé la octava vuelta. Cuento desde la base 1, 2 y ahí en el tercer espacio hago un deslizado. Ahí. Vuelvo al centro con un deslizado ahí en la cadenita. Ahí. Con un deslizado. Y ahora voy, envuelvo así. Punto bajo y subo con una y dos. Ahora en este espacio ahí de la B, punto alto. Esta vuelta serán de puntos altos. En el arco, tres puntos altos o varetas. Tres. Así. Aquí en el espacio de la B ahí, en el huequito. Punto alto. En el centro envolviendo, punto alto. En el siguiente espacio, ahí en el huequito de la B, ahí, ¿ven?
punto alto. Y nuevamente los tres ahí envolviendo en el arco. Ahí finalizamos la vuelta de varetas. Ahí en el arco las tres. Y ahora contamos desde la base 1, 2 y ahí. Ahora vamos a hacer 10 vueltas o filas con el punto ventana. Vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Dejo este espacio y voy al siguiente. Ahí. Y hago un punto alto. Cadena. Dejo el espacio y voy al siguiente. Cadena. Dejo el espacio y voy al siguiente. Así. Cadena. Realizaremos 10 vueltas con este punto que ya lo hemos hecho anteriormente. 10 filas. La manga me va a llegar aquí, tipo 3 cuartos. Una vez realizadas las filas del punto ventana, aquí vamos a cerrar. Cuento desde la base. 1, 2, ahí, el punto deslizado. Ahora 1, 2 y en cada espacio un punto alto, así. Esta fila serán de varetas o puntos altos hasta finalizar. Finalizamos la vuelta de varetas. Contamos desde la base 1, 2 y ahí el punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a comenzar con el borde de nuestra manga. Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas y en el mismo espacio punto alto. Ahí se nos forma la B. 1, 2, 3 cadenas y acá contamos. Ahí ese que está medio escondidito, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí en el sexto espacio nuevamente el punto alto, la cadena y el punto alto. De ahora en más es lo mismo, pero cada 6, siempre cada 6 porque esta vez es circular, no tenemos borde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí el punto alto, la cadena y el punto alto. Así toda la circunferencia de la manga. 3 cadenas. Contamos desde la base 1, 2 y 3. Y punto deslizado. Queda ahí. Ahora nos vamos a deslizar como hacíamos anteriormente al punto S que está en el medio, en el centro de la B. Deslizado, envolvemos el centro, punto bajo, 1, 2 y 3 y ahora envolvemos y en el mismo espacio punto alto y ahí ya nos queda 1, 2 cadenas, vamos ahí al arco y punto bajo, ahí. 1, 2 cadenas, en la B, el punto alto, la cadena y el punto alto. Bueno, y así iremos tejiendo y en total haremos 3 vueltas. Si ustedes quieren más, la terminación más larga, le dan las vueltas que consideren necesarias.